Sí, la idea surge también de una inquietud de los vecinos de esa zona, las 67 viviendas que se hicieron allí. En su momento, cuando hubo que construir ese barrio, se cedió toda la parte del tiro federal que abarca desde calle Avellaneda hacia el norte, hasta calle Entre Ríos, que abarcaba la sede, el portal sería del tiro federal, con todo su polígono de tiro. El polígono de tiro fue afectado para la construcción de vivienda, pero quedó ese viejo edificio allí, sobre calle Avellaneda, entre Mitre y Oroño, que no está cumpliendo ninguna función. Como corresponde a lo que establece en la construcción de barrios, tiene que ser cedido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Obviamente que quedó como un remanente, que no tiene un destino definitivo. Se fue pidiendo para distintos usos, puede haber sido para un dispensario, puede haber sido para distintas formas, pero lo que los vecinos vieron allí que sería útil para hacer una sala de usos múltiples, como nosotros los conocemos popularmente como Zoom. Disculpe que lo Sí. interrumpa. En el caso de este inmueble, que usted me decía que la parte de tiro se utilizó para las viviendas, por sus dimensiones y demás, estaría bien hacer un salón de usos múltiples. Lo que quiero preguntarle concretamente es, ¿a quién pertenece este inmueble? ¿Es una A la persona Dirección física o a la...? Provincial de Vivienda y Urbanismo, Bien. que es a quien previamente hay que cederle todos los terrenos donde se construyen viviendas. Como allí se cedió todo el predio, donde decía recién, al norte de calle Avellaneda, incluyó también este claro, exactamente, que fue parte de un convenio que ya tuvo el municipio, en el cual se hace una nueva sede al tiro federal contiguo al matadero. Por lo tanto, el tiro federal ha cedido todo eso. Sí le ha quedado el tiro federal, todo lo que está al Al sur sur, de claro. calle Avellaneda hasta Ruta 9, en toda esa arboleda que quedó allí, ese espacio verde. Al norte quedó esto aquí, que finalmente nosotros entendemos podría dársele un uso comunitario y apoyamos este reclamo que hacen los vecinos. Fue acompañado también por el intendente Clerice, quien envió nota también al respecto, y esperemos obtener una respuesta porque entendemos que seguramente esto, que ya es de propiedad provincial al ser cedido para la construcción del barrio, hoy no tiene un objetivo de uso. Esperemos obtener una respuesta porque no obsta que más allá de que la propiedad pueda seguir siendo de la provincia, porque puede ser a través de un comodato o de alguna otra forma jurídica que ellos dispongan, que finalmente esto tenga un uso comunitario y al mismo tiempo salvar la situación actual, que sabemos de un edificio abandonado Y que ocioso, ¿no? generalmente sirve para el vandalismo, ¿no? Bueno, hay un dictamen que también llama mucho la atención, que en su momento en algunos medios ha provocado la queja de algunos vecinos, las Sí. preguntas para un ordenamiento del estacionamiento por calle Urquiza, en una cuadra bastante particular donde hay dos reparticiones públicas, Exacto. la segunda en cuanto a lo que es la La Avenida Regional Comisaría 10, la Segunda, el Comisaría Hospital Segunda y San el José. Hospital. Exacto. Bueno, allí se estableció, a través de un proyecto de ordenanza que vino del Ejecutivo, un ordenamiento donde también ha participado la Dirección de Tránsito y se ha evaluado conjuntamente con las instituciones allí una distribución. Primero, porque tiempo atrás nosotros hemos dispuesto también allí el cambio de sentido de calle. Antes tenía un único sentido en esa cuadra, finalmente se incorporó toda la calle Urquiza a un doble sentido. Esto pensando en un futuro, porque sabemos que calle Urquiza va a ser un futuro enlace con la autopista cuando se termine de hacer las obras de la futura rotonda allí en Castelli y Pringles. Finalmente sabemos que la cuadra de Pringles y el enlace por calle Urquiza va a ser de mucho tránsito. Por lo tanto, se ha hecho ese ordenamiento. Y finalmente, con esta ordenanza se ha establecido un ordenamiento en el estacionamiento, porque ahí vemos que ha sido un poco caótico en el respecto de quién utiliza los espacios, o ha habido avances de un tipo de vehículos sobre el espacio del otro. Y se ha establecido como estacionamiento de motocicletas un sector de 22 metros en calle Urquiza, sobre Calzada Sur, entre Iriondo y Libertad, un estacionamiento de 17 metros para ambulancias. También en Calzada Sur, Iriondo y Libertad, uno partiendo de los 22 metros desde la esquina y otro de ese sector en adelante. También se ha establecido una parada de taxis, también de 14 metros, contigua a la misma, un estacionamiento de ambulancias y vehículos de emergencia que abarca 9 metros y un estacionamiento para móviles policiales que abarca 35 metros. Esto en Calzada Norte. Los anteriores que hablábamos son todos de Calzada Sur. Sí. Con Entonces, respecto a un sí. tema muy particular y que evidentemente en algún momento lo deben haber estudiado para llegar a esta resolución, tiene que ver con algunos vehículos siniestrados que fueron quedando Exacto. prácticamente, por decirlo de una manera tal vez
apresurada, pero no me... Sí, estuvieron estacionados allí sobre calle Iriondo. Prácticamente abandonados. Exacto, sí. Bueno, es una disposición que las autoridades tienen que determinar para llevarlo al depósito que corresponde. En su momento el municipio ha hecho gestiones para que es el depósito judicial, que está allí identificado en calle Balcarce y Belgrano. Vayan a depositarse todo así por una cuestión de agilidad. Todos tienen que ser depositados ahí y no quedar en la calle, porque seguramente esto genera problemas de estacionamiento, inclusive el aspecto que generan, y también probabilidad también de que sean utilizados para vandalismo, ¿no? Porque el estar esos automóviles así, son presa también de su estado que de aparente abandono, más allá de que obviamente están custodiados, genere que alguien pueda deteriorarlos, ¿no? Guillermo, muy amable, como siempre. No, gracias a vos.